ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. No es ninguna sorpresa conocer que la cultura se ha nutrido de los más apasionantes secretos de la física para llenar las salas de cine de todo el mundo. Y de entre todos estos misterios, los portales a través del espacio y el tiempo han sido el motor para el desarrollo de tramas de algunas de las películas más míticas de la historia del cine. Pero como bien dicen, muchas veces la realidad supera la ficción. Y aunque los portales que conectan espacios y tiempos distintos en el universo, e incluso en universos diferentes, siga siendo algo propio de la ciencia ficción, la historia de la física nos ha demostrado que, tal vez, tengan más de ciencia que de ficción. Estamos hablando de los famosos agujeros de gusano, unas hipotéticas entidades que se desprenden de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y que, en teoría, consistirían en puentes o atajos a través del tejido espacio-tiempo, portales a través del espacio y del tiempo. Puentes para viajar más deprisa que la luz. Una puerta a espacios y tiempos que se escapan de los límites de nuestra imaginación. Vale, pero ¿qué son exactamente estos agujeros de gusano? ¿Existen? ¿Se han observado alguna vez? ¿Cómo se forman? ¿Realmente podrían transportar personas a rincones alejados del universo? ¿Podríamos crearlos? Paso a paso, no me agobies. Bien, un agujero de gusano es una hipotética entidad topológica que se desprende de las ecuaciones descritas en la teoría de la relatividad general y que consistiría en un atajo a través del espacio y del tiempo. Una especie de puentes que conectan dos puntos del espacio y del tiempo mediante una garganta a través de la cual podría, en teoría, desplazarse la materia. Una autopista tanto en el espacio como en el tiempo. Un puente que conecta dos lugares diferentes en tiempos distintos. La teoría de la relatividad general nos hizo dejar de pensar en el espacio como un tejido de tres dimensiones y empezar a pensar en el universo como un tejido de cuatro dimensiones donde las tres espaciales y la temporal forman el conocido como espacio-tiempo. Un espacio tiempo que, dependiendo de los componentes que se encuentren en él, puede deformarse. Ahí estaría el origen de la gravedad. Pero también de cosas raras, como por ejemplo los agujeros negros, que son una región donde el espacio-tiempo se comprime tanto que se forma una singularidad, donde las leyes de la relatividad se rompen. O, que es lo que nos interesa hoy, los agujeros de gusano. Imagina que tienes una hoja. Te dibujo un punto en cada lado de la hoja y te digo que dibujes el camino más corto entre estos dos puntos. Seguramente, lo que harás es dibujarme una línea recta. Muy bien, eso está bien en un espacio-tiempo que no se ha doblado, pero el espacio-tiempo puede doblarse. Y ahora es cuando te vendría el típico listito repelente que doblaría el papel para que los puntos se tocaran y haría un agujero atravesando la hoja con un boli. Ahí tienes el agujero de gusano, una ventana a un lugar remoto que conecta espacios y tiempos distintos. Dicho esto, sumerjámonos en su historia. Año 1916. Ludwig Flamm, físico austríaco que, spoiler, creó la teoría de los más tarde denominados agujeros de gusano, se dio cuenta de que los agujeros gravitacionales descritos por la métrica de Schwarzschild, una solución exacta de las ecuaciones de Einstein de campo gravitatorio y que plantea también la solución a la existencia de los agujeros negros, no tenían por qué ser un callejón sin salida. Hasta que Flamm se puso por medio, creíamos que la única posibilidad era que entrar en un agujero gravitacional de un agujero negro era un viaje sin regreso, pero Flamm encontró una nueva solución a las ecuaciones. Se dio cuenta de que los agujeros gravitacionales podrían ser en realidad un embudo con dos salidas. Flamm, sin saberlo, estaba poniendo la semilla para el desarrollo de una teoría que, vale, tiene mucho de especulación, pero también mucho de ciencia. Sea como sea, ni siquiera el propio Flamm le dio importancia, pues él y la comunidad científica creyeron que simplemente se habían encontrado con una curiosidad matemática más de tantas dentro de la relatividad general. Pequeño spoiler, también hay una curiosidad así chula de la relatividad, que son los taquiones. Te los dejo por arriba. Gracias, ya paro. Pero cuando el propio Albert Einstein se metió en el tema, ojo, la cosa cambió. Era el año 1935. Albert Einstein y Nathan Rosen, un físico israelí, expandieron esta idea de los embudos espaciotemporales y desarrollaron la teoría de los conocidos como puentes de Einstein-Rosen. Seguro que conoces los agujeros negros. Y dentro de sus locuras,
son bastante normalitos, pero es hora de hablar de sus primos raritos, los agujeros blancos. Unos cuerpos celestes hipotéticos que se desprenden de las ecuaciones de Einstein y que serían el inverso matemático de los agujeros negros, y son opuestos en todo. Los agujeros blancos serían agujeros negros que, a diferencia de estos, expulsan materia y energía y avanzan, entre comillas, hacia atrás en el tiempo. De los agujeros negros, nada puede escapar. En los agujeros blancos, nada puede entrar, solo expulsan materia y energía. Y aunque recordemos que estos agujeros blancos son hipotéticos, plantean una posibilidad asombrosa, porque es aquí cuando entran en juego los puentes de Einstein-Rosen. Ambos agujeros, el blanco y el negro, que formarían parte de realidades diferentes, quedarían unidos por unos pasajes espacio-temporales que vendrían a ser estos agujeros de gusano, aunque todavía no tenían este nombre. La cosa es que los puentes de Einstein-Rosen serían el pasaje para que la materia engullida por un agujero negro viajara hasta un agujero blanco, que la escupiría. Tan sencillo y tan complicado a la vez. Demasiado bueno para ser cierto. Pues sí, era muy bonito sobre el papel, pero no podíamos determinar que estos pasajes realmente existieran. Y durante 20 años, nadie volvió a hablar de ellos. Pero todo cambiaría a finales de los años 50. John Archibald Wheeler y Robert Fuller, físicos estadounidenses, volvieron a tomar la hipótesis de los puentes de Einstein-Rosen y se dieron cuenta de que estos pasajes no tenían por qué conectar realidades distintas, sino que podrían ser túneles que conectan puntos distintos, pero dentro de una misma realidad. Ambos físicos trabajaron en esta teoría hasta que en 1957, Wheeler bautizó estas hipotéticas entidades como agujeros de gusano. El concepto acababa de nacer, pero también vendrían las complicaciones. Y es que si bien imaginando un espacio de tres dimensiones, estos agujeros de gusano funcionaban, matemáticamente hablando, claro, todo se colapsaba cuando entraba en juego el tiempo. Estos agujeros de gusano podían formarse, sí, pero nos encontramos con el problema de que tendríamos que atravesar dos horizontes de sucesos. Problemilla. Bueno, doble problemilla. Y la región del medio, que es el interior del agujero negro, se cerraría en cuanto se alcanzara la singularidad. Se colapsaría tan deprisa que ni siquiera la luz podría atravesar este pasaje. En otras palabras, que no los podíamos cruzar. Vale, con Wheeler habíamos conseguido describir estos agujeros de gusano, pero si era imposible que la materia los atravesara, ¿de qué nos servía? Nos habíamos topado con otro callejón sin salida que haría que no continuara su investigación hasta muchos años después. Pero continuó. Años 80. Kip Thorne, uno de los más célebres físicos teóricos estadounidenses, se propuso, especialmente a raíz de charlas con Carl Sagan sobre su novela Contact, desarrollar una teoría no para que estos agujeros de gusano pudieran existir, esto realmente ya lo teníamos, sino para el paso definitivo, que fueran atravesables. Thorne en los años 80 se propuso encontrar el modo de conseguir que un humano atravesara estos portales por el espacio-tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Prepárate. Pero recapitulemos. No hemos visto jamás un agujero de gusano. Queremos que exista, porque están guapos. Creemos que pueden existir, pero tampoco estamos seguros. Parece que no se pueden atravesar porque son muy inestables. Kip Thorne nos dice que a lo mejor sí. Bueno, pues veamos cómo. Evidentemente, los hipotéticos pasajes entre agujeros gravitacionales, un agujero negro y uno blanco, quedan descartados. Así que nada de puentes de Einstein-Rosen. Son inestables, no pueden atravesarse y, bueno, no sería demasiado ético arrojar a alguien a un agujero negro. Así que Kip Thorne desarrolló dos teorías para la formación de agujeros de gusano estables y atravesables que no requirieran de lanzar a nadie a un agujero negro. Así que empecemos. Mezclar agujeros de gusano con mecánica cuántica. ¿Qué podría salir mal? Exacto, todo. Pero vamos a ver cómo podría una civilización ultra avanzada crear agujeros de gusano con la, digamos, receta cuántica. Para esta receta de agujero de gusano necesitaríamos solo un ingrediente, la espuma cuántica. Pero menudo ingrediente, también te digo. Tenemos que viajar desde nuestro mundo macroscópico hasta el mundo cuántico, concretamente a la escala de Planck. Ahora sí que muy rápido el spam, te dejo por aquí un vídeo sobre la escala de Planck, bueno, de la temperatura de Planck, está guapo, ves a mirarlo, pero cuando acabes no me jodas las navidades. La escala que representa la distancia más pequeña que puede existir en el universo. Pues bien, dentro de la mecánica cuántica existe la teoría de que, supuestamente, la estructura base del espacio sería lo que se conoce como espuma cuántica, una especie de malla con turbulencias que nos hace descartar la concepción de un espacio que puede dividirse infinitamente. Tiene un límite,
esta espuma cuántica. Y en esta espuma cuántica podría haber espacios conectados entre sí, y estos lazos de la espuma cuántica serían agujeros de gusano. Mini agujeros de gusano, para ser más exactos. Kip Thorne nos dijo que lo único que tendríamos que hacer es manipular esta espuma cuántica para incrementar el tamaño de estos lazos cuánticos y así utilizarlos como agujeros de gusano estables que permitieran el viaje de personas. Ni qué decir tiene que estamos lejísimos de tal cosa. Una civilización muy pero que muy pero que muy pero que muy avanzada. ¿Quién sabe? Y si esto de la espuma cuántica no te acaba de convencer, no te preocupes. Hay otra forma cuántica de crear agujeros de gusano. Simplemente, tendríamos que ser una civilización capaz de moverse sobre las 10 dimensiones para así manipular las cuerdas que, de acuerdo a la teoría de cuerdas, conforman el nivel más elemental de la materia. Simplemente. Después del Big Bang, las fluctuaciones cuánticas espaciotemporales a la escala de Planck podrían haber creado infinidad de agujeros de gusano a través de estos hilos unidimensionales. Las cuerdas podrían haber mantenido abiertos estos pasajes desde el origen del universo. Solo tendríamos que viajar a la décima dimensión y manipularlas. Yo personalmente no veo el problema. Pero vale, todo esto de la mecánica cuántica es demasiada especulación. Volvamos un poco a lo clásico, o al menos a un nivel del universo que podemos percibir, el mundo macroscópico. Porque si podemos crear agujeros de gusano sin tener que viajar al mundo cuántico, hombre, pues mejor. El problema es que para esta receta clásica de agujero de gusano necesitaríamos un ingrediente un poco extraño: la materia exótica. Lo que queremos conseguir es crear un agujero de gusano a través de la relatividad general, nada de mecánica cuántica. Y Kip Thorne también nos dio la solución. En este caso, el problema no es estirar la espuma cuántica de un agujero de gusano ya estable para hacerlo de nuestro tamaño, sino tener un agujero de gusano ya de nuestro tamaño, pero hacerlo estable. Y la única forma de evitar que la gravedad cerrara inmediatamente este portal por el espacio-tiempo sería disponer de una materia que generara repulsión, no atracción. Si no se te ocurre nada, más bien, ninguna materia del universo tiene esta cualidad. Ni siquiera la antimateria ni la materia oscura. La cosa es que toda la materia genera atracción porque toda la materia del universo es de masa positiva. Así que para generar repulsión, necesitaríamos una materia de densidad de energía negativa. Es decir, una materia de masa negativa. Algo que ha sido bautizado como materia exótica. Exótica porque no hay ni rastro de ella, ni ninguna prueba de que pueda existir. También conocida como materia que nos sacamos de la manga por arte de magia porque nos viene bien para nuestras especulaciones. Pero quedaba demasiado largo. Si descubriéramos o una civilización muchísimo más avanzada creara esta materia exótica de masa negativa, entonces tendríamos una materia que generaría repulsión gravitatoria, antigravedad. Y con ella, podríamos evitar que el agujero de gusano se cerrara. Ahora solo tendríamos que perforar el espacio-tiempo en dos regiones distintas y unirlas. Solo. Con ello, podríamos tener un agujero de gusano sin enfrentarnos a la singularidad de un agujero negro, que es lo que hacía que todo se derrumbara. Vale, ¿dónde está el truco? Pues aquí. Primer problema. Podríamos generar paradojas. No olvidemos que en los agujeros de gusano el tiempo se tuerce, por lo que podríamos aparecer en el pasado, como viajando en una máquina del tiempo, y alterar así el curso de la realidad en la línea temporal de la que venimos. Segundo problema. Necesitaríamos una pared de masa generadora de energía negativa en el centro del agujero de gusano. Y seamos sinceros, esto muy saludable no suena. Así que tendríamos que poner la materia exótica fuera del camino de los viajantes. Pero entonces, ¿cómo mantendríamos abierto el agujero? ¿Se nos acaba de hundir el negocio? Bueno, Matt Visser, matemático neozelandés, para hacer frente a esta problemática, ideó un agujero de gusano cúbico, con alambres de materia exótica que definen los bordes, y un espacio plano relativamente seguro para viajar por los lados. Ya solo faltaba que se metieran los matemáticos. Sea como sea, la materia exótica no tiene pinta de existir, y no parece que jamás vayamos a ser capaces de manipular la espuma cuántica, así que los agujeros de gusano atravesables quedan de momento descartados. Ni tú ni yo vamos a atravesar un portal de estos, lo siento. Pero bueno, siempre nos quedará el cine.